entrenamiento de hoy, la verdad que es un entrenamiento ya de los... Hasta ahora hemos estado entrenando quizá un poco más tranquilos y hoy quizá ya, bueno, vamos a hacer un entrenamiento un poco más serio, vamos a salir de aquí de Pola Laviana, vamos a ir dirección a Campo de Caso para subir el puerto de Tarna, que es un puerto ya de 20 y pico minutos, un puerto de 11 kilómetros, bueno, un puerto ya importante, para después continuar y subir el puerto de Las Señales, bajar a Lillo, ir a Isoba, subir el puerto de San Isidro, que por la vertiente leonesa es un poco más tranquilo, bajar San Isidro, Celechosa, hasta Cabaña Quinta, girar a la derecha y subir la Collaona y volver aquí a Pola de Laviana. Un entrenamiento de 120 kilómetros, que para los juveniles ya está bien, y un desnivel de 2.800 metros, más o menos, es lo que sale en esta vuelta. Y nada, hoy trabajaremos un poco eso, en las subidas, bueno, pues intentarán algunas subidas subirla un poco más fuerte, esta primera de Tarna la subiremos un pelín más tranquilos, haciendo algún trabajo a lo mejor de fuerza y después ya quizá un poco ya en San Isidro apretar un poco y así en el final en Collaona un poco de carrera, que también les gusta a ellos. También aprovecharemos en lo que es el espacio entre la baja, el acabar la bajada de San Isidro, la aproximación a la Collaona, pues hacer un par de grupos y trabajar un poco también los relevos. Entonces, bueno, un entrenamiento serio y ya un poco pensando sobre todo en la próxima carrera que esperemos que se pueda celebrar, que es la Vuelta a Besaya, y bueno, intentando un poco ver quién está bien y quién necesita un poco mejorar. Pero si él quiere reparar y venir a la contra, que se lo diga.